Justamente mañana en nuestra sede partidaria se hace un encuentro de trabajo. Viene gobernador electo, pero viene como jefe de campaña, no como gobernador electo, en el marco de lo que él está llevando adelante como jefe de campaña bajo la consigna de la Sota Presidente. Así que mañana hemos invitado a todos los intendentes, concejales de los 4 departamentos del sur, dirigentes. Bueno, esperemos a partir de las 12 tendremos ese encuentro y seguramente que va a ser una reunión muy positiva de cara a las PASO el día próximo 9 de agosto. Nosotros como del justicialismo estamos muy agradecidos y reconocidos, ¿no?, a quien hizo una campaña de más de 40.000 kilómetros recorriendo a lo largo y a lo ancho toda la provincia, y cuando por allí muchos pensaban que se tomaba unas merecidas descanso, se puso al frente como jefe de campaña, y eso realmente demuestra también, no solamente con un mensaje claro para el resto de la ciudadanía que no tiene la camiseta puesta del justicialismo, sino que también para nosotros mismos, de cómo y por qué entonces el justicialismo en Córdoba gana las elecciones. Porque cuando vos tenés dos grandes, como el justicialismo cuenta, dos grandes hombres ligados a nuestro presente, a nuestra historia, a nuestro presente y a nuestro futuro dentro del justicialismo, las cosas se facilitan, como es el caso de trabajando José Manuel de la Sota con Juan Ejiarete junto, como lo vienen demostrando desde el año 99, de allí también tener una explicación cabal de por qué los éxitos en materia electoral. Hace días atrás el propio gobernador de la provincia de Córdoba, de la Sota, destacó en el centro cívico el triunfo en las elecciones, pero más aún en Río Cuarto, en el centro, en el Partido Justicialista. Esto marca una tendencia, de alguna manera lo toman como referencia para lo que puede ser el próximo año, teniendo en cuenta las elecciones locales. Esta vez, nuevamente, el conjunto de los riocuartenses, que están más allá de la camiseta nuestra, nos dieron el voto de confianza, porque vuelvo a insistir, esto se da como una, no como una casualidad, sino como una causalidad, que es la relación ciudadano con quienes gobiernan y con quien se presentan como oferta electoral, y está en el acompañamiento ligado a la confianza que se ha generado del 99 en adelante, desde lo que se promete y lo que se cumple después.